Minuto, ¿vale? El sistema este de formulación, lo que te han dado, si lo tira a la basura, está mejor. O sea, tú lo tiras a la basura, llega. Voy a aprender a formular, tiro eso a la basura. Y ahora me pongo a formular como Dios manda. Primero, tenéis la tabla de valencia delante, ¿no? Bueno, pues en los cationes, que son los iones de carga positiva, son los que están a la izquierda, los metales, ¿vale? Tienen cuatro terminaciones. Hay algunos que tienen una valencia. Si tienen una valencia nada más, terminan en ico, ¿vale? Por ejemplo, uno que tenga una valencia nada más. El calcio, ¿no? Cálcico. Pues sería el calcio por la valencia que dice que tiene ahí. Sódico. El sodio con la valencia que dice que tiene. Hay otros que tienen dos valencias. Por ejemplo, el cobre. Pues cúprico es la más grande. El ico es la más grande, que es cobre. ¿Cómo era el cobre? ¿3, 2? ¿Cómo? 2, 1, ¿no? Pues la más grande. Y la más chica en oso. ¿Vale? Si tuviera 3 o 4, aquí no hay ninguno que tenga 3 o 4. Bueno. Pues a veces si te va a aparecer uno que tiene 3 o 4. Ponlo en medio, ¿no? Pero es que no sé exactamente. Te va a aparecer los ácidos con los no metales, que tienen hasta 4. Hay uno que tienen 3. Pero yo voy al guay, que es el que tiene 4. Bueno, no, vamos con el que tiene 3. El nitrógeno. Nítrico, nitroso, hiponitroso. Nítrico. El nitrógeno tiene valencia 1, 3 y 5. Nitroso 3, hiponitroso 1. ¿Vale? ¿Qué pasa? Y luego tiene el que tiene 4 valencias, que son el cloro, bromo, yodo. Que tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Entonces sería, el más grande es perclórico. Luego el siguiente es el clórico. Luego viene el cloroso. Luego el hipocloroso. ¿Vale? Todas las terminaciones son ico, si tiene una nada más. Ico para la más grande y oso para la más pequeña, si tiene 2. Ico para la más grande. Oso para la mediana y hipo oso para la pequeña, si tiene 3. Hiperico. Ico, oso e hipo oso, si tiene 4. ¿Vale?